Matemáticas 2, 2008, septiembre, ejercicio 2, opción A. Sea la función g definida de R en R, g de x igual a 2x más valor absoluto, ojo cuidado, de x cuadrado menos 1. Esboza la gráfica y calcula una integral definida, ¿vale? Entonces, vamos a aprender... Sí, a convertir una función con valor absoluto en una función a trozo. Entonces, igual a lo que esté dentro del valor absoluto a 0. Toda, más 1 y menos 1. Te hace una rayita. Pones el 1 y el menos 1. Y ahora, coge un número que en el intervalo para saber el signo. En 0 vale menos 1, es negativo. En 2 es positivo. Y en menos 1 es positivo también. Digo, en menos 1, en menos 2 es positivo. Entonces, esta función, cuando es negativa, hay que cambiarla de signo. Entonces sería justo al contrario. Menos x cuadrado más 1. Cuando es positiva se deja igual. Cuando es positiva se deja igual. Entonces esta función realmente se podría escribir como cuando x es menor que 1, entre menos 1 y 1, y cuando x es mayor que 1. El igual lo puedes poner donde te dé la gana. Yo lo voy a poner aquí y aquí. Hemos dicho que es positiva, o sea que sería 2x más x cuadrado más 1. Aquí sería 2x, ya la estamos liando, menos 1, menos 1, 2x menos x cuadrado más 1 y 2x más x cuadrado menos 1. Y ahora, para esbozarla, no es esbozarla, es dibujarla. Entonces, para dibujarla bien, yo voy a hacer los tres trocitos. Que no me cuesta nada. Voy a poner cómo está definida. (2x − x²−1) y (2x − x²−1). Y como son de grado 2, voy a poner por lo menos 3 puntos en cada intervalo. Si pongo 2 me sale una recta y no es una recta. Menos 1, 0 y 1. Aquí voy a poner menos 1, menos 2 y menos 3. Y aquí voy a poner el 1, el 2 y el 3. A ver, para menos 1 vale menos 2. Menos 1 menos 3 más 1 menos 2. Para menos 2 vale menos 4, menos 1, menos 5, más 4, menos 1. Y para menos 3 vale menos 6, menos 1, menos 7, más 9, 2. Para menos 1 vale menos 2, más 1, menos 1, menos 1, menos 2. Para 0 vale 1, y para 1 vale 2 y 1, 3, menos 1, 2. Para 1 vale 2 y 1, 3, menos 1, 2. Para 2 vale 4, más 4, 8, menos 1, 7. Para 3 vale 2 por 3, 6, 15 menos 1, 14. Se me va del presupuesto. Porque tengo que dibujar aquí, vale. Y aquí 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y aquí con el menos 3 me vale. Vamos a ver. Menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1.
menos 3, menos 3, 2. O sea que es una parte de una parábola. Ahora, menos 1, menos 2 es este, 0, 1 es este, y 1, 2 es este. Otra parte de una parábola. Y aquí 1, 2, 2, 7 y 3, 14. Otra parte de una parábola. ¿Vale? Y ahora me piden la integral. Apelo entre 0 y 2 de g de x. Entonces tengo que ver que entre 0 y 2 tiene dos partes. Sería la integral de 0 a 1 de esta. 2x menos x cuadrado más 1 más la integral de 1 a 2 de esta. 2x más x cuadrado menos 1. Y nada, a integrar como los locos. Esto sería 2x cuadrado partido 2, que es x cuadrado, menos x cubo partido 3, más x de 0 a 1, más 2x. 2x cuadrado partido 2, la integral es x cuadrado, más x cubo partido 3, menos x, de 1 a 2. Yo sé que no me voy a equivocar, ¿vale? Como sé que no me voy a equivocar, me queda 1 menos 1 tercio, más 1, sustituye el 0, te da 0, más, sustituyo el 2, me queda 4 más 8 tercios, menos 2, menos, si sustituyo el 1, me queda 1 más 1 tercio, menos 1. Sigo por aquí, que si no, no me cabe. 1 más 1, 2. 1 menos 2. 2 menos 1 tercio, 5 tercios. 2 más 8 tercios, 14 tercios. Y 0 menos 1 tercio. Me queda 18 tercios, que es 6. Sin calculadora, ¿eh? Mire. Esta es la calculadora más potente del universo. Todavía. Todavía no se ha hecho nada más potente. Sí, no, pero yo esto me da igual. Pero dentro hago esto sin calculadora.